tal, amigos de YouTube? En esta ocasión vamos a realizar una actualización de Android 6.0 Marshmallow a un Xperia Z3, que como ustedes sabrán, los fabricantes Sony ya han liberado algunas actualizaciones para sus modelos. Entre ellos tenemos aquí al Z3, que le tocó la actualización a esta versión del sistema operativo de Android. Ya lo descargamos aquí en la unidad, simplemente vamos a actualizarlo. Simplemente tenemos que descargarlo vía Wi-Fi, o bien lo pueden también descargar el firmware completo en el sitio oficial y en los links que les dejo en la descripción de este video. Una vez que lo hayan realizado, el sistema se va a apagar y va a comenzar a visualizarse este figura del Android con una, bueno, instalando las actualizaciones. Posterior a ello se va a reiniciar el sistema y nos va a aparecer, bueno, la actualización y la optimización de las aplicaciones que tengamos instaladas. El tiempo puede variar dependiendo de lo que tengamos instalados. Su información en este caso pues no se pierde ni se borra. Es una actualización vía software. Bien, una vez que haya terminado de instalar la nueva versión de Google Marshmallow, aquí vamos a entrar a ajustes para mostrarles la nueva versión y vamos a darle varios toques para que nos muestre Google la animación que tiene para este nuevo sistema operativo. Y después de dar varios toques aparece la nueva versión. Y bueno, el diseño del nuevo Android 6.0 Marshmallow pues no presenta un cambio tan drástico como lo fue su antecesor Lollipop hace un año exactamente. El material design o diseño material introducido se mantiene con sus mismos colores y animaciones, como lo pueden ver, al igual que los iconos y la configuración. La interfaz tiene algunos cambios sutiles que buscan, pues sí, mejorar la apariencia de los usuarios. En esta versión, el cajón de las apps ahora está organizado alfabéticamente. Las aplicaciones que buscas con más frecuencias. Algunos otros cambios son el compartir en forma directa. Es decir, que podemos compartir el contenido con nuestros contactos. Ya no tendremos que seleccionar primero una aplicación y luego el contacto, sino con la aplicación Direct Share tan solo tendremos que seleccionar directamente el contacto en la misma ventana y después veremos una lista de nuestros contactos frecuentes asociados a las aplicaciones habituales. Podemos hacer interacciones de voz. Las aplicaciones podrán realizar sus propias preguntas a voz junto a una lista de opciones. Por ejemplo, si deseamos que una aplicación de música nos podrá preguntar qué género queremos escuchar. Podremos hacer una restauración y un backup de las aplicaciones de manera automática. Esto, pues, cuando queramos restablecer el equipo a modo de fábrica, podremos continuar con nuestros datos y nuestras aplicaciones. También para los equipos que tienen huellas dactilares, va a dar el soporte a todos los sensores de huellas dactilares, con el cual podremos desbloquear nuestros equipos, incluso podremos descargar aplicaciones con tan solo poner nuestra huella digital. El administrador de permisos nos va a mantener sobre un control de los permisos para garantizar aún nuestra privacidad y seguridad, y podremos decidir qué permisos puede acceder cada aplicación, como son calendario, contactos, cámara, micrófono, mensajes SMS, sensores de teléfono y la ubicación. Son algunos de los cambios que vienen con esta versión. También podremos ampliar la memoria a través de las unidades USB o USB y microSD para usarlo como medio de almacenamiento interno, lo cual pues nos va a permitir instalar aplicaciones en una unidad USB o también en las tarjetas microSD. También podremos mover a las aplicaciones a este tipo de unidades.
También cuando vamos a configurar por primera vez nuestro dispositivo, el asistente nos permitirá añadir cuentas de correo. Antes solo nos permitía añadir cuentas de Gmail, ahora podremos agregar cuentas de Change, Yahoo, Outlook o cualquiera cuenta con protocolos POP o IMAP. La pantalla de bloqueo se va a renovar. El acceso directo a las llamadas ha sido sustituido por el acceso de comandos de voz de Google. Para acceder a la cámara y a los comandos de voz hay que pulsar sobre su acceso y deslizar hacia los lados. Simplifican los controles de volumen. Tendremos la opción de no molestar, en el cual podremos poner en silencio total las alarmas y los sonidos de mensajes y de llamadas. Lo podremos configurar por una fecha específica, por un momento. También nos va a presentar en la batería el porcentaje de nuestra pila, así como nos va a... También podremos realizar enlaces a aplicaciones con direcciones URL para determinados enlaces y siempre se hablan con sus respectivas aplicaciones. Por ejemplo, si tenemos todos los enlaces de Twitter, se abran con la aplicación propia de estas ligas, que es Twitter, y no nos pregunte cada dos o tres veces con qué aplicación quiere abrir el enlace. También el apartado de aplicaciones predeterminadas es más fácil, porque nos va a mostrar qué aplicaciones por defecto van a abrir ciertos eventos, como el navegador web, la aplicación de mensajería, SMS, la aplicación de teléfono, entre otros. También vamos a tener lo que es la opción de batería, en el cual podremos desactivar o activar el modo de ahorro de batería para determinadas aplicaciones. Por ejemplo, si no nos interesa que baje la frecuencia de nuestra batería al momento de correr Hangout, cuando estamos durmiendo, se renueva pues el explorador de archivos. Podremos desactivar las notificaciones emergentes o activarlas, y pues esta versión va a dar soporte a Hotspot 2.0 y la zona Wi-Fi a 5 GHz. Bien amigos, espero que te haya gustado este video, que te haya servido. Realmente no es tan complicado instalar Marshmallow en un Xperia Z3. Si tienes alguna duda, sugerencia, la puedes hacer en mis redes sociales que aparecen en pantalla y en la descripción de este video. Dale manita arriba, compártelo con tus amigos, en tus redes sociales, con tus compañeros y hagamos más grande esta comunidad. Que tengas un buen día, buena tarde, buena noche, según sea el caso, y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.